Jordi Sebastián. Buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a la ponente el trabajo realizado y poner de manifiesto, como indica este informe, que los ámbitos académico y científico no son una excepción en la desigualdad que existe en Europa entre las posibilidades de promoción laboral para hombres y mujeres. En este caso, la situación es aún más cruel, porque el número de mujeres que se inicia con éxito en estos ámbitos es muy grande. En algunas áreas es mayor que el de los hombres, pero el invisible techo de cristal les impide progresar. Nos enfrentamos a otro escenario más del desafío europeo por la igualdad real, sin la cual no habrá nunca justicia social. Nuestras enmiendas, aceptadas por la ponente y la comisión, solo han querido destacar que para evitar esa discriminación hay que tomar medidas, sobre todo educativas, que impliquen al hombre en las tareas consideradas femeninas y especialmente la educación de los hijos, que son las que acaban, como se ha comentado, por impedir a las mujeres continuar su desarrollo profesional. Si la mujer carga con toda la responsabilidad de la vida familiar, es absolutamente imposible que ese techo de cristal desaparezca por más cuotas o medidas que tomemos. Por eso agradezco mucho que ese punto de vista se haya incluido en este informe y espero que impregne todas las medidas por la igualdad que desde aquí se propugnen. Muchas gracias. Muchas gracias. Now it's time for our guest. Era nuestro invitado. Comisario, el ministro. Thank you. Speaker, honorable member. Señor presidente, señorías, en primer lugar.